Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. En caso de no tener este tipo de material, no te preocupes, puedes conseguir cualquier material que sea para bebé, porque lo necesitamos en esta ocasión que sea delgado. Para esto voy a utilizar un ganchillo de 3 milímetros, unas tijeras y una aguja para lana o estambre. Pueden ser de estas que ya les había mostrado los beneficios que tiene. Voy a tomar de la siguiente manera para los que son principiantes. Cierro aquí este arco, hago 2 cadenas y así aseguro mi primer punto. Voy a tejer 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Voy a unir a mi primer cadena con un punto deslizado. Subo 3 cadenas y voy a trabajar con 28 puntos dentro del círculo. Aquí llevo uno que se forma con las primeras cadenas y este que acabo de realizar serían 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una vez terminados los 28 puntos, voy a unir a la tercera cadena 1, 2 y en la tercera cadena hago la unión con un punto deslizado. Este pedacito de estambre ya no lo voy a necesitar, así es que lo voy a retirar. Y voy a retirar también este otro. Y con la ayuda de nuestra aguja, esto es lo que me gusta de las agujas, que puedes abrirlas por el centro sin ninguna dificultad y puedes perder los puntos más fácil. Esta es la manera en que vamos a perder el pedacito de estambre que queda y así nos tiene que quedar cada círculo. Una vez terminado mi primer círculo, voy a trabajar sobre otro círculo, igual. Así es que ya tengo aquí 13 cadenas, igual que al principio, 13 cadenas. Voy a pasar por la parte de abajo, Si quieren que les salga como a mí me ha salido este proyecto, entonces si necesitan pasar el círculo, checar que este es el del lado derecho, este es el lado del revés, y vamos a pasar las cadenas por debajo del círculo. Y voy a unir a mi primer cadena con un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y comienzo a tejer. Llevo 2, el primero se forma con las 3 cadenas. 3, 4, 5 hasta obtener 28 puntos altos. Una vez que ya tengo los 28 puntos altos, voy a unir a la tercera cadena con un punto deslizado. voy a retirar este tono. Más tarde voy a perder este pedacito de estambre que ha quedado y lo voy a dejar de esta manera, así. Voy a hacer mismo proceso con el tono lila. 13 cadenas. Y voy a tomar, así como los tengo, los círculos, va a ser importante que no los cambiemos. Voy a tomar las cadenas y voy a pasarlas por la parte de abajo. De esta manera, por abajo. Y voy a tejerle en el primer punto. Punto deslizado y así me va a quedar. Comienzo 1, 2, 3 cadenas y nuevamente 28 puntos altos sobre el círculo, y al mismo tiempo, si se dan cuenta, estoy perdiendo este pedacito de estambre que ha quedado. Llevo 3, 4, 5. Una vez terminados mis 28 puntos, voy a tejer igual 1, 2 y en la tercera cadena voy a hacer la unión con un punto deslizado. Y así se va a ver al principio. Voy a dejarlo igual. Hago mismo proceso, 13 cadenas. Voy a tomar así como están, no voy a girar ningún pétalo, así como está, y vuelvo a hacer mismo proceso por la parte de abajo. Con el tono, ahora me toca en tono blanco. Voy a unir a la primera cadena con un punto deslizado y vuelvo a repetir el mismo proceso. Hasta aquí ya llevo 3 colores. Este sería el número 4. 4 colores. Voy a hacer 5, es decir, voy a terminar este blanco, voy a hacer el tono en lila y voy a regresar contigo para terminar con el tono en blanco. Entonces llevo 1, 2, 3 y este sería el número 4. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 círculos. Voy a ir por el sexto y último círculo y voy a tomarlo de la siguiente manera. Va a ser importante que así nos quede la estructura. No hay que girarlos, que nos queden de esta manera. Esto es una estructura que tiene demasiada importancia porque si giras alguno de los círculos no te va a quedar igual la flor. Entonces, por la parte de abajo igual, misma técnica. Por la parte de abajo, voy a soltarlos aquí para que puedas apreciar. Voy a meter las 13 cadenas. Voy a tomarlo, así me va a quedar. Voy a tomar entonces este que he metido por la parte de abajo y este lo voy a pasar aquí al primer círculo y también lo voy a meter por abajo del círculo, de esta manera. Si te das cuenta, los dos han quedado por abajo del círculo. Voy a cerrar a la primera cadena con un punto deslizado. Y voy a comenzar a tejer 3 cadenas y voy a completar 28 puntos altos. Estos sí los voy a contar para que puedan observar. llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y voy girando y pasando los círculos como corresponde. 10, 11, 12, 13, sigo girando, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y sigo girando. Ya solo queda este espacio. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 puntos altos. Hago la unión 1, 2 y en la cadena número 3 con un punto deslizado. Y te muestro cómo ha quedado esta estructura. Así es como nos ha quedado. Voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Voy a pasar 3 puntos, es decir, 1, 2 y 3 puntos altos. Voy a puse un fondo más diferente de tono para ver si se puede apreciar mejor. Entonces ya tengo aquí este punto y voy a pasarme estos 3 puntos sin tejer, 1, 2 y 3, y con 4 cadenas voy a pasar y a tejer un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a hacer el mismo proceso, paso 1, 2, 3 y a la mitad de esos 3 puntos altos voy a tejerle un punto bajo. Este es el segundo, han quedado arquitos, el segundo arco y voy por un tercer arco. 4 cadenas, voy a girar un poco el círculo y en el tercer punto cuento igual, 1, 2, 3 y ahí donde siguen esos 3 puntos altos, aquí a la mitad voy a pasar y buscar donde me ha quedado el comienzo, que es este que tengo aquí. Es muy importante que busquemos el comienzo para que nos quede debajo de la flor. Entonces ya busqué, aquí es donde hice el comienzo, meto 2 puntos adelante o un punto adelante como ustedes lo prefieran y junto con los 2 puntos, si se dan cuenta, aquí pasé los 3 puntos altos, 1, 2, 3 y pasé por la parte de atrás y tejo un punto bajo. Y aquí en el pétalo blanco tengo 1, 2 y 3 arcos, 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a mostrarte dónde hice la unión, fue en este punto, así es que paso 3 puntos, 1, 2, 3 y después del tercer punto hago punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y paso 3 puntos altos, 1, 2, 3 y a la mitad hago punto bajo y te muestro. tengo 1, 2 arcos y en el tercero es donde voy a hacer la unión del siguiente pétalo. 4 cadenas, paso 1, 2, 3, aquí están los 3 puntos altos, vuelvo a buscar donde tengo el comienzo del siguiente círculo, lo voy a girar un poco para que me quede abajo, aquí está, y yo en este punto hago el punto bajo. Y si te das cuenta, aquí han quedado 3 arcos, 3 arcos, y voy a repetir el mismo proceso en todos los pétalos. Te muestro. Hasta aquí sería la última unión. Tengo 1, 2, 3 puntos y paso donde fue mi primera unión. 1, 2, 3. Aquí ahora sí se ve mejor. Bueno, pues te vuelvo a repetir porque la cámara se vio un poquito borrosa. 1, 2, 3. Ya tengo los 3 puntos altos y paso del otro lado donde fue mi primer arco. 1, 2, 3 y ahí hago la unión con un punto bajo y así estoy terminando esta flor. Voy a pasarme al primer arco y a tejer 1, 2, 3 puntos bajos, hago 1, 2, 3 cadenas y voy a pasar de esta manera los puntos y hago un punto deslizado para que me queden estos piquitos y continúo con 2 puntos bajos. 1, 2. Voy a pasar al siguiente arco y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas y aquí meto y hago un punto deslizado y finalizo con 2 puntos bajos en el mismo arco. 1, 2 y así es como me van a ir quedando todo alrededor de la flor. Así nos ha quedado esta flor. Voy a unir al primer punto bajo con un punto deslizado y podemos continuar con este mismo hilo, este mismo tono, o podemos cambiar dependiendo de cómo sea a tu gusto. Te muestro. Aquí ya hice la separación de los piquitos para que podamos observar cómo lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar con estos 5 puntos. Solo quería separarlos para que pudiera ser más fácil de detectarlos y para que sea más simple de trabajar. Comienzo. Voy a tomar con las 2 hebras una cadena. En este mismo espacio voy a tejerle un punto bajo y tejo 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente y tejo punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, paso al que sigue y hago punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. En el que sigue punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, quito el marcador y realizo punto bajo. y te muestro cómo ha quedado. 1, 2, 3 cadenas y voy a pasar, y este primer espacio, este punto no lo voy a tejer porque es el equivalente a las 3 cadenas. Tejo aquí punto alto sobre las cadenas, un segundo punto alto y un tercer punto alto. Sobre el punto bajo tejo punto alto y así voy a continuar hasta terminar hasta este punto que fue el primer punto bajo que tejí. Sobre las cadenas 3 puntos altos, 1, 2, 3, aquí están los 3 puntos y sobre el punto bajo un punto alto. Una vez terminada la vuelta voy a subir con 3 cadenas. Vamos a hacerle un punto muy simple que ya habíamos tejido en una cobijita para bebé. En el primer espacio voy a tejer 3 puntos altos, 1, 2, 3. Si quieres ver cómo quedó la cobijita y qué materiales utilizamos para ella, está súper pachoncita, y te voy a dejar también aquí abajo en la cajita de descripción el link de la mantita para bebé. Voy a pasar después de los 3 puntos altos. Si se fijan, han quedado 4. El primero se forma con las 3 cadenas más los 3 puntos altos que realicé. Voy a pasarme 3 puntos sin tejer, 1, 2, 3, y en el punto número 4 voy a hacer la unión con un punto bajo. Subo solo 2 cadenas y ahí donde hice el punto bajo voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3, paso 1, 2, 3 puntos sin tejer y en el punto número 4 hago la unión con un punto bajo, subo 2 cadenas y vuelvo a repetir. Van a ser 3 puntos altos, 1, siguiente espacio, 2 y por último 3. Paso 1, 2, 3 y en el punto número 4 hago la unión con un punto bajo, 2 cadenas y repito. Voy a hacerlo un poquito más rápido. Ahora sí, paso 1, 2, 3 y en la tercera cadena, que es el punto número 4, ahí hago un punto bajo. Y así hago mi primer vuelta. Si se fijan, está compuesto solo por 4 motivos. Voy a subir 1, 2, 3 cadenas. Al principio se van a realizar 3 cadenas, solo al principio. Y donde fue mi punto bajo, ahí voy a tejerle 3 puntos altos, 1, 2, 3. Hago la unión, voy a pasarme 1, 2, 3 y aquí donde tengo las cadenas, en estos piquitos es donde vamos a hacer las uniones. Hago punto bajo, subo 2 cadenas y sobre estas cadenas, ahí es donde voy a tejer 1, 2, 3 puntos altos y paso 1, 2, 3 puntos y sobre las cadenas voy a tejerle punto bajo. Y esto voy a repetirlo hasta terminar toda la vuelta. Ya he terminado la vuelta, te muestro. Y voy a unir aquí a las primeras cadenas que hice, que en este caso son las últimas, y así ha quedado esta segunda vuelta. Voy a ir por la tercera, todas las vueltas se van a repetir igual. 3 cadenas, giro, en el primer punto bajo hago 3 puntos altos, 2 y 3, para que me queden 4 puntos altos. Paso 1, 2, 3 y sobre las cadenas, donde queda el piquito, hago la unión con punto bajo, dos cadenas, y sobre las cadenas, sobre estas cadenitas, hago tres puntos altos, 2, 3, y así paso a las siguientes cadenas, es decir, paso 1, 2, 3, y sobre las cadenas hago punto bajo. Y bueno, yo voy a continuar así hasta obtener el largo que necesitamos, dependiendo de la talla que vayamos a realizar. Quiero mostrarte, aquí ya tengo el largo que necesito. Voy a dejarle la misma medida, este más pequeño, para que quede la flor de lado. En caso de que la quieras que te quede en el centro, pues entonces vas a hacer las dos partes del mismo tamaño. Yo en este caso he dejado de donde terminé la flor hacia un lado, le he dejado en total, a ver, lo voy a poner en el borde para que se aprecie donde comencé la disminución. A los 15 centímetros, 15.5 centímetros es donde yo comencé a disminuir, y del otro lado he dejado 22 centímetros, casi los 22 centímetros, para comenzar la disminución. Va a ser súper simple de disminuir. He terminado aquí. Voy a subir 1, 2, 3 cadenas, giro y voy a pasarme hasta donde tengo las cadenas. Voy a hacer la unión con un punto bajo. 1, 2 cadenas y repito. Tres y finalizo. Así me ha quedado de un lado. Subo 3 cadenas, giro, paso y hago punto bajo para la disminución. 2 cadenas, 3 puntos altos, voy a terminar hasta aquí. Una vez terminado, voy a hacer la unión con un punto bajo, subo 1, 2, 3 cadenas, giro y en este punto vuelvo a hacer un punto bajo y ya voy por el último casita o panecito. A ver, son 2 cadenas nada más, 3 puntos, hago la unión con un punto bajo y aquí yo ya estaría terminando. Solo retiro, esto lo voy a perder y así nos estaría quedando ya esta tiara. Si te das cuenta, esta es la manera en que luce con el estambre. Ese estambre, recordemos, para bebé. Ya le he colocado un botón y del otro lado solamente voy a utilizar estos espacios que quedan. Y con estos ya puedo utilizarlos como ojal o puedo ponerlo más hacia abajo dependiendo si me quedó muy largo o muy corto. Pues esta solamente es la manera en que vamos a ir recorriendo el botón. Yo con esto me despido, como siempre, esperando que te haya sido de tu agrado. Si te gustó, te voy a pedir que me ayudes compartiendo en tus redes sociales. No olvides suscribirte a este canal, recuerda que es totalmente gratis. Y por último, déjame una manita arriba si te ha gustado este video, una manita abajo si no te ha gustado. Déjame también tu comentario de qué te ha parecido. Nos vemos, hasta la próxima.